integra este anuario 2013 de Simplemente Corrientes una nota realizada en Crocantes y que tiene que ver con maquillaje artístico, íntimamente ligado al carnaval. La verdad que gracias a la empresa de Buenos Aires de la línea Pintanfan, Décimo Arte, bueno, hemos conseguido de traer una profesora para este gran movimiento que se está utilizando en este momento, que bueno, para una salida laboral y también para uso personal. Aquí la tenemos a la señora Victoria Sellares, que nos acompaña para mostrarnos las nuevas técnicas y los nuevos productos. ¿Cómo se arma un maquillaje artístico, Victoria? Bueno, es como una fantasía, ¿no es cierto? Siempre podemos diseñar, pero también podemos recrear lo que es la realidad. Por ejemplo, podemos hacer un felino, podemos hacer flores, arabescos también, podemos hacer un hombre araña, también un pirata, ¿no es cierto? Como que da para mucho el tema del maquillaje artístico y es algo que divierte mucho. En esta época están los chicos acostumbrados a tener muchos estímulos con la computadora, ¿no es cierto? Esto es como que vino a sacarlos un poco y hacerles jugar también y a creerse un poco el personaje que están representando. Está muy de moda hoy para los cumpleaños infantiles. Sí, sí, muchísimo se está usando. Eso es lo que se llama maquillaje artístico para eventos. Se contratan a las maquilladoras y se pactan una cierta cantidad de horas y bueno, se maquilla con una temática, puede ser una temática, pueden ser indígenas, pueden ser felinos o distintos personajes. Súper. Aparte de los cumpleaños infantiles, ¿para qué otro tipo de eventos se usa? Y el maquillaje artístico está viniendo, es una tendencia muy fuerte que se está viniendo en todos los aspectos, principalmente el carnaval, ¿no es cierto? Es como el broche de oro de un traje y que ayuda mucho a la comprensión del tema, en el caso de la caracterización también. También la caracterización teatral. Se usa muchísimo en teatro, por supuesto, es dentro del maquillaje artístico ya se puede trabajar con prótesis de látex y una cantidad de aditamentos para el rostro que son parte de maquillaje también.